manches, a doblar toda esta ropa. La señorita ya se vino para acá a tomarse una tití y a ver sus cartas. Yo ando como ayudando acá, como chimoltrufia, ¿eh? Me quiere dar una bañada rápida para lavarme el pelo porque va a venir una amiga de mi hermana y le va a venir a cortar el pelo y a pintárselo. Entonces, vamos a ver si me lo puede cortar a mí, si tiene tiempo de cortármelo a mí. Y pues me lo quiero cortar porque ya tengo las puntas bien feas, maltratadas. Me lo quiero cortar, a ver qué pasa. Y pues no, las veo al rato porque ahora es viernes y en esta casa no se hace de comer los viernes. Entonces, pues ya terminé mi quehacer, ahora no les grabé mi quehacer allá. Se me olvidó, me puse a oír música y se me fue el cohete de veras. Pero las veo al ratito, ¿qué? Hola muchachas, acá andamos, miren. Emily dando sus latas, como siempre. Es que está cocinando, pero ay, Dios mío, muchachas, esta niña es cosa seria, vieran. Ni ella sabe ni cómo jugar, ni nada. Está desesperada, aburrida. Ya no sé ni qué tiene. Está loca. vamos a comer china. Y acá está la china de Emily. Y papitas. Ya, acá ando cocinando. Papitas. Para la que quiera venir para acá. Me tienen cocinando, mire. Es que se me anda durmiendo, muchachos. Y prefiero ponerme a jugar que a que se me duerma. Porque es tarde y no se puede dormir a estas horas. Que tengo un sueño también. Quedé llenísima, llenísima. Que la verdad, tan llena que quedé que hasta me ha dado sueño. ¡Ay! Y acá estoy viendo mi programa. Pero me puse aquí a cocinar con ella para que se vaya a dormir. Pero son las 7 y feria apenas. Ah, y como a las 10 de la noche que yo la dejo dormir ya. Bueno, las dejo, las veo al ratito. Muchachas, yo creo que ya me despido de ustedes. Porque igual ya no voy a hacer nada, así es que me despido de ustedes. Que pasen una muy bonita noche. Y nos vendremos mañana aquí mismo. Y... no sé si les voy a seguir grabando porque me está fallando el audio, no sé por qué. En los otros videos no se escucha tampoco nada. Cuando yo estoy así cara a cara no se escucha. Si yo volteo la cámara para allá sí se escucha, pero si estoy así cara a cara no. No sé por qué. Y pues no sé si les voy a seguir grabando por eso. Pero de todos modos, vamos a ver si mañana nos vidriamos. Si no, pues... cuando puedo le subo video, ¿ok? Gracias y bonita noche, bye. Muchachas, buenos días. Ay, buenos días. Mi hermana aquí hizo frijoles, hizo huevos que llevan... ¡Boló! Aquí unos panques medio chamuscados que se me quedaron. Y unas papas, unas hash brown ahí en el horno. Andamos en el Lowe's. Vinimos por agua, pero aquí tampoco hay agua. Así es de que, pues vamos a irnos a otro lado. Ah, ay, miren qué bonito. Ven, Emily. Ven. Voy a ver a Emily ahí en lo que mi hermana arregla un problema acá. Miren qué bonito. Ay, espero que se escuche, muchachos, porque no sé, me está fallando el audio. Ay, qué bonitas estas cajas. $100, me imagino que las tres. Pero miren qué bonito. Ay, ya viene la Navidad, qué rápido. Qué rápido se pasa el tiempo. ¿Qué? Miren qué bonita estas letras. ¿Qué más? Ay, mi hermana ya se fue de ahí, ya me quedé acá. Uno ahí está. Vente, mami. Vamos para allá. Las luces, miren. Mira. Ok, vamos, ven. Ajá. Mira. Me
gustaría este año comprar uno así. A ver qué nos depara Dios. Ya pasa para allá. Ese chico, uy, ya te di en toda la maceta. Está muy bonito, mi hijo. Chiquito, pero está bonito. O sea, para que no estorbe. ¿Qué? El perro, mira. Ajá. Hasta te ladra. Miren qué bonitos estos. Muy, muy bonitos. Se acá anda la Emily. ¿Qué ella quiere este mono, mira? Ay, Emily. ¿Y tu árbol de qué color es? Verde. Mira, esta cosa es $5. ¿Cómo la compraste tú? Oh, sí. Orando en la tienda del dólar. Vamos a ver qué se nos pega por acá. Deja, Emily. ¿Qué? Pues ahorita lo vamos a agarrar, no te preocupes. Oye, Emily. Oye, Emily. Oye, Emily, Emily. Emily, ahorita. Ay, Dios mío. Ya les quería grabar más, pero ya se me está muriendo este asunto. Así es de que no les voy a poder grabar mucho. Vente, apúrate. Ay, tú siempre estás talla. Pásale para allá. ¿Esto es mío? Eso es mío. ¿Esto es tuyo? Sí. ¿Why? Porque yo lo llevo. ¿Why? Ma, ¿este es mío, chavo? Sí, es para bañarse. Oh. Muchachas, les voy a gritar. Porque mi video no se escucha. Les voy a gritar. Pero, ¿qué creen? Ya se nos va a acabar la tienda del dólar porque dicen que le van a subir el precio. Ya va a costar más de $1 las cosas. Así que aprovechamos y fuimos a la tienda del dólar. Casi nos gastamos $200 ahí. Ay, no es cierto. No es cierto, ¿eh? ¿A qué vamos a ir ahí tú? Al agua. Ay. Oh, vamos. Vamos a ir al agua. Aquí estamos en la Home Depot. Acá estamos en la Home Depot. Allá. Ah. Y venimos por el agua. Y acá anda Emily. Emily. ¿Qué? ¿Por qué venimos, hija? Miren estas. Miren este. Es espantapájaros. Ven acá, qué bonito, $39. Y estas calabazas, qué grandotas, nunca las había visto yo. $40. Wow. Comer china porque lo que mi hermana hizo, que son enchiladas, yo las enrollé así, no es que ella las hizo, bueno, ella lo preparó, pero yo las enrollé. Aquí le voy a poner las cosas, pero vamos a comer enchiladas y Emily va a comer aquí su comida china. Miren lo que compró Emily, siempre quiere venir de la tienda con algo. Hasta suerte tuvo, muchacha, porque fíjense que el otro que traía, por cierto, ahí se las voy a enseñar. Costaba $14.99 y este salió en $7. Lo único que cambiaba la diferencia es que este tiene manos y aquel tenía pies. Y aquel era de otro color, morado con blanco, y este es todo rosita. Así quedaron, miren, y con la perra que traemos ahorita.
Olvídense. Pero, ¿quién nos manda a andar en la tienda? Y sin comer. No fuimos al Home Depot, no fuimos a la Lowe's, no fuimos a la Walmart, no fuimos a la tienda del dólar. Y de ahí nos retachamos para la casa. Bueno, muchachas, ya me despido de ustedes. Aquí ando, grabando. Editando un video para ustedes. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Se les quiere mucho. Bye.